Desde la estación de policía del municipio de Arauca fue planeado el asesinato de cinco personas en la vereda Alcinaruco, en el corregimiento El Caracol, municipio de Arauca. Allí una mujer se le encontró un celular escondido con el que se comunicaba con los comandantes de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, indicó que dos presuntos responsables de estos homicidios fueron capturados en Arauca y que esta acción judicial es el resultado del trabajo del grupo de tareas especiales dispuesto desde el momento en que se conoció el crimen. En 11 días, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, esclareció el crimen de cinco personas ocurrido el pasado 21 de agosto en el corregimiento del Caracol, en zona rural de Arauca. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, explicó que las acciones investigativas dispuestas desde el primer momento en que se conocieron los hechos permitieron recopilar material probatorio que responsabilizaría del asesinato al Grupo Armado Organizado Residual GAO, Estructura 10. En este sentido, fueron capturadas dos personas que harían parte de la organización ilegal y fueron notificadas en los sitios de reclusión donde permanecen privadas de la libertad por otros delitos. Los Elementos dan cuenta que Dilia Elizabeth Achagua Maldonado, alias Alejandra, desde la Estación de Policía de Arauca, donde permanece detenida, planeó con Ezequiel Loaiza Guzmán, alias Urias, la comisión del homicidio a una de las víctimas del homicidio múltiple. Se le atribuía haber entregado información a las autoridades para que alias Alejandra fuera capturada. Estación Criminal fue la que ocurrió el 21 de agosto en zona rural de Arauca y en la que murieron Gerson Gabriel Zapara Artaona, Carlos Eduardo Sandón Galindez, José Gregorio Figueira Blanco, Ángel Abel Briseño Araque y Eduardo Rafael Campos Zapata. A los capturados Dilia Elizabeth Achagua Maldonado, alias Alejandra, y Ezequiel Loaiza Guzmán, alias Urias, la fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. De acuerdo a las pruebas recaudadas, los dos capturados mantenían comunicación constante con los cabecillas del Grupo Armado Organizado Residual GAOR, estructura 10, para la planeación y ejecución de crímenes en el departamento de Arauca. Este resultado investigativo. Fue posible gracias al enfoque territorial definido por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y a la puesta en marcha del proyecto Arauca, con el que se busca afectar a las estructuras criminales responsables de afectaciones contra defensores de derechos humanos, población reincorporada y comunidades de la región. A la fecha, han sido esclarecidas cinco afectaciones cometidas en contra de la población reincorporada de derechos humanos, además de la captura de los principales cabecillas políticos, Yolanda González García, alias Cecilia y Jonier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Gao. Con estas capturas se han evitado varias acciones criminales en contra de la fuerza pública.